No quiero nada. Donde hay ganas, no digas nada. Felicidad o tristeza. Lo que te suceda, sigue sin tocarte, sin apego. No pidas familia ni poder ni riquezas ni para ti ni para otro. ¿Puede un sabio desear levantarse injustamente? Pocos cruzan el río. La mayoría están varados de este lado. En la orilla del río corren hacia arriba y hacia abajo. Pero el sabio, siguiendo el camino, cruza, más allá del alcance de la muerte. Deja el camino oscuro por el camino de la luz. Sale de su casa, buscando la felicidad en el camino difícil. Libre del deseo, libre de las posesiones, libre de los lugares oscuros del corazón, libre del apego y del apetito, siguiendo las siete luces del despertar y gozando grandemente en su libertad, en este mundo el sabio se convierte en una luz, puro, brillante, libre. El hombre vive en la miseria, no porque esté destinado a vivir en la miseria, sino porque no comprende su propia naturaleza, potencial, posibilidades de crecimiento. Esta falta de comprensión de uno mismo crea el infierno. Comprenderse a uno mismo es ser dichoso por naturaleza, porque el gozo no es algo que viene del exterior, es tu conciencia reposando en su propia naturaleza. Recuerda esta declaración: tu conciencia descansando en sí misma es de lo que se trata la dicha. Y estar relajado en el propio ser es ser sabio. La palabra inglesa sabio no tiene la misma connotación, profundidad y significado que la palabra Buda. Donde quiera que te encuentres con la palabra hombre sabio, recuerda que es una traducción de Buda. Buda tiene un significado totalmente diferente en Oriente. No es solo sabio, es mucho más que eso. La sabiduría es mayor que el conocimiento, la budeidad es lo último. La budeidad significa despertar. Conocimiento significa conocimiento objetivo, saber lo que está fuera de ti. Nunca puede ser más que información, porque no puedes ver las cosas desde adentro, solo puedes mirarlas desde afuera, seguirás siendo un extraño. La ciencia es ese tipo de conocimiento. La misma palabra ciencia significa conocimiento, conocimiento desde el exterior. Eso que estás conociendo es un objeto, estás separado de él. Conocer al otro es conocimiento. Puedes dar vueltas y vueltas, puedes verlo de todas las formas posibles. Puede pesar y calcular, diseccionar y analizar, y puede llegar a conclusiones lógicas, que serán útiles, utilitarias. Te harán más eficiente, pero no te harán sabio. La sabiduría es conocimiento subjetivo, no conocer el objeto sino conocer al conocedor. Eso es sabiduría. La budeidad es una trascendencia de ambos. En la budeidad no hay objeto, ni sujeto, toda dualidad ha desaparecido. No hay conocedor, no conocido, no hay observador y nada como observado, solo hay uno. Como quieras llamarlo, puedes llamarlo. Puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo Nirvana, puedes llamarlo Samadhi, Satori. O lo que sea, pero solo queda uno. Los dos se han fundido en uno. En inglés no hay palabra para expresar esta última trascendencia. De hecho, hay muchas cosas que no se pueden expresar en lenguas occidentales, porque el enfoque oriental de la realidad es básicamente, fundamentalmente, tácitamente diferente. A veces sucede, se puede mirar lo mismo al estilo oriental y occidental, y en la superficie las conclusiones pueden parecer similares, pero no pueden serlo. Si vas un poco más profundo, si cavas un poco más profundo, encontrarás grandes diferencias, no diferencias ordinarias sino diferencias extraordinarias. Justo la otra noche estaba leyendo el famoso haiku de Baso, el místico y maestro Zen. No parece una gran poesía para la mente occidental o para la mente que ha sido educada de manera occidental. Y ahora todo el mundo está siendo educado a la manera occidental. Oriente y Occidente han desaparecido en lo que a educación se refiere. Escúchala en silencio, porque no es lo que llamas gran poesía, sino una gran intuición, que es mucho más importante. Tiene una poesía tremenda, pero para sentir esa poesía hay que ser muy sutil. Intelectualmente, no puede ser entendido, solo puede entenderse intuitivamente. Este es el haiku. Cuando miro detenidamente, veo la nazunía floreciendo junto al seto. Ahora, no parece haber nada de gran poesía en él. Pero entremos en ello con más simpatía, porque Baso se está traduciendo al inglés en su propio idioma, tiene una textura y sabor totalmente diferente. La nazunía es una flor muy común, crece sola al costado del camino, una flor de pasto. Es tan común que nadie lo mira. No es una rosa preciosa, no es un loto raro.
es fácil ver la belleza de un loto raro que flota en un lago, un loto azul. ¿Cómo puedes evitar verlo? Por un momento estás obligado a ser atrapado por su belleza. O una hermosa rosa bailando en el viento, en el sol. Por una fracción de segundo te posee. Es impresionante, pero una nathunia es una flor común muy ordinaria, no necesita jardinería, ni jardinero, crece sola en cualquier lugar. Para ver una nathunia detenidamente se necesita un meditador, se necesita una conciencia muy delicada, de lo contrario, lo omitirá. No tiene belleza aparente, su belleza es profunda. Su belleza es la de lo muy ordinario, pero lo muy ordinario contiene en sí lo extraordinario, porque todo está lleno de Dios, incluso la flor de nathunia. A menos que lo penetre con un corazón comprensivo, lo perderá. Cuando lees a Basso por primera vez, empiezas a pensar, ¿qué hay tan tremendamente importante que decir sobre una nathunia que florece junto al seto? En el poema de Basso, la última sílaba, kana en japonés, se traduce con un signo de exclamación porque no tenemos otra forma de traducirlo. Pero kana significa estoy asombrado. Ahora bien, ¿de dónde viene la belleza? ¿Viene de la nathunia? Porque miles de personas pueden haber pasado por el lado del seto y nadie puede haber mirado esta pequeña flor. Y Basso es poseído por su belleza, es transportado a otro mundo. Lo que ha sucedido no es realmente la nathunia, de lo contrario habría llamado la atención de todos. Es la perspicacia de Basso, su corazón abierto, su visión comprensiva, su capacidad de meditación. La meditación es alquimia. Puede transformar el metal base en oro, puede transformar una flor de nathunia en un loto. Cuando miro cuidadosamente. Y la palabra cuidadosamente significa atentamente, con conciencia, conscientemente, meditativamente, con amor, con cariño. Uno puede simplemente mirar sin preocuparse en absoluto, entonces perderá todo el punto. Esa palabra cuidadosamente tiene que ser recordada en todos sus significados, pero el significado de la raíz es meditativamente. ¿Y qué significa cuando ves algo meditativamente? Significa sin mente, mirando sin la mente, sin nubes de pensamiento en el cielo de tu conciencia, sin recuerdos que pasan, sin deseos. Nada en absoluto, vacío total. Cuando miras en tal estado de no mente, incluso una flor de nathunia es transportada a otro mundo. Se vuelve un loto del paraíso, ya no es parte de la tierra, lo extraordinario se ha encontrado en lo ordinario. Y este es el camino de Buda, encontrar lo extraordinario en lo ordinario, encontrar todo en el ahora, encontrar el todo en esto. Buda lo llama Tathāta. El haiku de Basso es un haiku de Tathāta. Este nathunia, mirado con amor, cariñosamente a través del corazón, conciencia despejada, en un estado de no mente. Y uno está asombrado, uno está asombrado. Surge una gran maravilla, ¿cómo es posible? Esta nathunia, y si una nathunia es posible, entonces todo es posible. Si una nathunia puede ser tan hermosa, Basso puede ser un Buda. Si una nathunia puede contener tal poesía, entonces cada piedra puede convertirse en un sermón. Cuando miro detenidamente, veo la nathunia floreciendo junto al seto. Kana. Estoy asombrado. Soy tonto. No puedo decir nada sobre su belleza, solo puedo insinuarla. Un haiku simplemente insinúa. La poesía describe, el haiku solo indica, y de una manera muy indirecta. Una situación similar se encuentra en la famosa poesía de Tennyson, comparar ambos te será de gran ayuda. Basso representa lo intuitivo, Tennyson lo intelectual. Basso representa el este, Tennyson el oeste. Basso representa la meditación, la mente de Tennyson. Se parecen, ya a veces la poesía de Tennyson puede parecer más poética que la de Basso porque es directa, es obvia. Flor en el muro, hueco te arranco de los huecos, te tengo aquí, raíz y todo, en mi mano, florecita, si pudiera entender lo que eres, raíz y todo en todo, sabería qué Dios y el hombre es. Una pieza hermosa, pero nada comparada con Basso. Veamos dónde Tennyson se vuelve totalmente diferente. Primero, flor en la pared craneada, te arranco de la cránea. Basso simplemente mira la flor, no la arranca. Basso es una conciencia pasiva, Tennyson es activo, violento. De hecho, si realmente te ha impresionado la flor, no puedes arrancarla. Si la flor ha llegado a tu corazón, ¿cómo podrás arrancarla? Arrancarlo significa destruirlo, matarlo, es un asesinato.
Nadie ha pensado en la poesía de Tennyson como un asesinato, pero es un asesinato. ¿Cómo puedes destruir algo tan hermoso? Pero así es como funciona nuestra mente, es destructivo. Quiere poseer, y la posesión solo es posible a través de la destrucción. Recuerda, cada vez que posees algo o a alguien, destruyes algo o a alguien. ¿Posees a la mujer? La destruyes, su belleza, su alma. ¿Posees al hombre? Ya no es un ser humano, lo has reducido a un objeto, a una mercancía. Vaso, mira atentamente, solo mira, ni siquiera mira fijamente, solo una mirada, suave, femenina, como si tuviera miedo de lastimar a la Nazunía. Tennyson lo arranca de las grietas y dice: te tengo aquí, con raíz y todo, en mi mano, florecita. Él permanece separado. El observador y lo observado no están en ninguna parte fundiéndose, fusionándose, encontrándose. No es una historia de amor. Tennyson ataca la flor, la arranca de raíz y todo, la sostiene en la mano. La mente siempre siente bueno siempre que pueda poseer, controlar, sostener. Un estado meditativo de conciencia no está interesado en poseer, en sostener, porque todos esos son los caminos de la mente violenta. Y dice, pequeña flor. La flor se queda pequeña, se queda en un alto pedestal. Es un hombre, un gran intelectual, un gran poeta. Se queda en su ego, pequeña flor. Para Basso, no se trata de comparar. No dice nada sobre sí mismo, como si no lo fuera. No hay observador. La belleza es tal que trae una trascendencia. La flor de Nazunía está allí, floreciendo junto al seto, Kana, y Basso está simplemente asombrado, golpeado hasta las raíces de su ser. La belleza es abrumadora. En lugar de poseer la flor, está poseído por la flor, está totalmente entregado a la belleza de la flor, a la belleza del momento, a la bendición del aquí y ahora. Pequeña flor, dice Tennyson, si pudiera entender. ¡Qué obsesión por comprender! El aprecio no es suficiente, el amor no es suficiente, la comprensión tiene que estar ahí, el conocimiento tiene que ser producido. A menos que se llegue al conocimiento, Tennyson no puede estar tranquilo. La flor se ha convertido en un signo de interrogación. Para Tennyson es un signo de interrogación, para Basso es un signo de exclamación. Y ahí está la gran diferencia, el signo de interrogación y el de exclamación. El amor es suficiente para Basso, el amor es comprensión. ¿Qué más comprensión puede haber? Pero Tennyson parece no saber nada del amor. Su mente está ahí, anhelando saber. Pero si pudiera entender lo que eres, raíz y todo en todo. Y la mente es compulsivamente perfeccionista. No se puede dejar nada desconocido, no se puede permitir que nada permanezca desconocido y misterioso. Raíz y todo en todo. Hay que entenderlo. A menos que la mente lo sepa todo, sigue teniendo miedo, porque el conocimiento da poder. Si hay algo misterioso, seguramente seguirás teniendo miedo porque lo misterioso no se puede controlar. ¿Y quién sabe qué se esconde en lo misterioso? Quizás el enemigo, quizás un peligro, alguna inseguridad. ¿Y quién sabe lo que te va a hacer? Antes de que pueda hacer algo, tiene que ser entendido, tiene que ser conocido. Nada puede quedar como misterioso. Ese es uno de los problemas que enfrenta el mundo hoy. La insistencia científica es que no dejaremos nada desconocido, y no podemos aceptar que algo pueda ser incognoscible. La ciencia divide la existencia en lo conocido y lo desconocido. Lo conocido es lo que un día se desconocía, ahora se sabe, y lo desconocido es lo que hoy se desconoce pero mañana o pasado mañana se sabrá. No hay mucha diferencia entre lo conocido y lo desconocido, solo un poco más de esfuerzo, un poco más de investigación, y todo lo desconocido se reducirá a conocido. La ciencia puede sentirse a gusto solo cuando todo se reduce a lo conocido. Pero luego toda la poesía desaparece, todo el amor desaparece, todo el misterio desaparece, todo el asombro desaparece. Desaparece el alma, desaparece el Dios, desaparece el canto, desaparece la celebración. Todo se sabe. Entonces nada es valioso. Todo se sabe. Entonces nada vale nada. Todo se sabe. Entonces no hay sentido en la vida, no hay significado en la vida. Ve a la paradoja. Primero la mente dice sabe todo.
y cuando lo has conocido, la mente dice, no hay sentido en la vida. Has destruido el significado y ahora anhelas el significado. La ciencia es muy destructiva del significado. Y debido a que insiste en que todo puede ser conocido, no puede permitir la tercera categoría, lo incognoscible, que permanecerá eternamente incognoscible. Y en lo incognoscible está el significado de la vida. Todos los grandes valores de la belleza, del amor, de Dios, de la oración, todo lo realmente significativo, todo lo que hace que valga la pena vivir la vida, forma parte de la tercera categoría, lo incognoscible. Lo incognoscible es otro nombre de Dios, otro nombre de lo misterioso y lo milagroso. Sin ella no puede haber asombro en tu corazón, y sin asombro, un corazón no es un corazón en absoluto, y sin asombro pierdes algo tremendamente precioso. Entonces tus ojos se llenan de polvo, pierden claridad. Entonces el pájaro sigue cantando, pero tú no te afectas, no te conmueves, tu corazón no se conmueve, porque conoces la explicación. Los árboles son verdes, pero el verdor no te transforma en un bailarín, en un cantor. No desencadena una poesía en tu ser, porque conoces la explicación. Es la clorófila la que está enverdeciendo los árboles. Así que no queda nada de poesía. Cuando la explicación está ahí, la poesía desaparece. Y todas las explicaciones son utilitarias, no son definitivas. Si no confías en lo incognoscible, ¿cómo puedes decir que la rosa es hermosa? ¿Dónde está la belleza? No es un componente químico de la rosa. La rosa puede ser analizada y no encontrarás ninguna belleza en ella. Si no crees en lo incognoscible, puedes hacerle una autopsia a un hombre, una autopsia. No encontrarás ningún alma. Y puedes seguir buscando a Dios y no lo encontrarás en ninguna parte, porque está en todas partes. La mente lo va a extrañar, porque a la mente le gustaría que él fuera un objeto y Dios no es un objeto. Dios es una vibra. Si está en sintonía con el sonido silencioso de la existencia, si está en sintonía con el aplauso de una mano, si está en sintonía con lo que los místicos indios han llamado Anahat, la música suprema de la existencia, si está en sintonía con lo misterioso, usted sabrá que solo Dios es, y nada más. Entonces Dios se convierte en sinónimo de existencia. Pero estas cosas no se pueden entender, estas cosas no se pueden reducir al conocimiento, y ahí es donde Tennyson falla, pierde todo el punto. Dice, pequeña flor, si pudiera entender lo que eres, raíz y todo en todo, conocería lo que es Dios y el hombre. Pero es todo pero y sí. Vaso sabe lo que es Dios y lo que es el hombre en ese signo de exclamación, Kana. Estoy asombrado, estoy sorprendido. Nazunía floreciendo por el seto. Tal vez sea una noche de luna llena, o tal vez sea temprano en la mañana. De hecho, puedo ver a Vaso parado al costado del camino, sin moverse, como si su respiración se hubiera detenido. Una nazunía. Y tan guapa. Todo el pasado se ha ido, todo el futuro ha desaparecido. No hay más preguntas en su mente, sino puro asombro. Vaso se ha convertido en un niño. Otra vez esos ojos inocentes de un niño mirando a una nazunía, con atención, con amor. Y en ese amor, en ese cuidado, hay un tipo de comprensión totalmente diferente, no intelectual, no analítica. Tennyson intelectualiza todo el fenómeno y destruye su belleza. Tennyson representa Occidente, Vaso representa Oriente. Tennyson representa la mente masculina, Vaso representa la mente femenina. Tennyson representa la mente, Vaso representa la no mente. Deje que esto se convierta en su comprensión básica, luego podemos entrar en los sutras de Gautama el Buda. No quiero nada. Donde hay ganas, no digas nada. Una declaración simple, pero la importancia es grande. No quieres nada. Porque así es como todos los que han despertado han llegado a saber, que la miseria es creada por el deseo. La miseria no es una realidad, es un subproducto del deseo. Nadie quiere ser miserable, todos quieren destruir la miseria, pero todos siguen deseando, y al desear uno va creando más y más miseria. No puedes destruir la miseria directamente, tienes que cortar las raíces mismas. Hay que ver de dónde sale este humo. Tienes que profundizar en el suelo, hasta las raíces. Buda lo ha llamado Tana, desear. La mente está constantemente deseando.
La mente nunca se detiene ni por un solo momento deseando. Todo el día desea, toda la noche desea, en pensamientos desea, en sueños desea. La mente es el proceso constante de desear. Más y más. La mente permanece eternamente en descontento. Nada lo satisface, nada en absoluto. Puedes lograr cualquier cosa que quisieras lograr, pero en el momento en que lo logras, está terminado. El mismo momento del logro. Y tu mente ya no está interesada en ello. Mira y ve la mente astuta. Durante años puede haber estado pensando en comprar cierta casa, una hermosa casa. Durante años puede haber trabajado duro. Ahora la casa es tuya, y de repente no queda nada en tu mano. Todos esos sueños, todas esas fantasías que tenías sobre esta casa se han ido volando, y dentro de unas horas, o a lo sumo dentro de unos días, estarás deseando otra casa otra vez. La misma trampa, la misma pista, y das vueltas y vueltas en círculos. Querías tener a esta mujer, ahora la tienes. Querías tener a este hombre, ahora es tuyo, ¿y qué has ganado? Todas esas fantasías se han ido volando. En cambio, estás frustrado. La mente solo desea. Solo sabe desear, por lo tanto, nunca puede permitir ningún contentamiento. El contentamiento es la muerte de la mente, el deseo es su vida. Buda dice, no quieres nada. Eso significa, estar contento. Eso significa, todo lo que es más de lo que necesitas, sea lo que sea, ya es tan profundo, tan hermoso. La flor de Nazunía junto al seto. Estás viviendo en un mundo tan tremendamente hermoso, con todas las estrellas y los planetas y el sol y la luna. Con las flores y las montañas y los ríos y las rocas y los animales, los pájaros y la gente. Este es el mundo más perfecto posible, no se puede mejorar. Disfruta de su belleza. Disfruta de la celebración que se desarrolla a tu alrededor. Es una celebración continua. Las estrellas siguen bailando, los árboles siguen balanceándose, extasiados. Los pájaros siguen cantando. Los pavos reales bailarán y el cuco llamará. Y todo esto sigue y tú te quedas miserable, como si estuvieras decidido a ser miserable. Has decidido, te has jugado todo lo que tienes, a seguir siendo miserable. De lo contrario, no hay razón para ser miserable. El esto de la existencia es tan hermoso, el ahora de la existencia es tan increíblemente hermoso, que todo lo que necesitas es simplemente relajarte, descansar, ser. Dejar que la separación entre tú y el todo desaparezca. La separación es causada por el deseo. Desear significa quejarse. Desear significa que no todo es como debería ser. Deseando significa que estás pensando que eres más sabio que Dios. Desear significa que podrías haber hecho un mundo mejor. Desear es estúpido. El no deseo es sabiduría. No deseo significa un estado de satisfacción, cada momento viviendo total y contentamente. No quiero nada. Donde hay ganas, no digas nada. Buda no está diciendo que simplemente por no querer nada el deseo se detendrá de inmediato. Te has habituado a ello, es un hábito antiguo, para vidas y vidas que has deseado. Se ha vuelto autónomo. Incluso sin ti, continúa por sí mismo, tiene su propio impulso. Así que simplemente entendiendo que el deseo crea miseria, que no hay necesidad de deseo, que uno puede simplemente ser y disfrutar del sol y el viento y la lluvia, el deseo no se va a detener tan fácilmente. Por eso Buda dice, donde hay deseo, no digas nada. Si el deseo surge en ti, obsérvalo, no digas nada. No lo expreses, no lo reprimas. No lo condenes, no luches con él. No lo evalúes, no lo juzgues. Solo observa, con cuidado. La Nazunía junto al seto. Mírala, sin prejuicios ni a favor ni en contra. Si al escuchar a los Budas te vuelves antideseo, entonces no los has entendido, porque el antideseo es de nuevo deseo. Si empiezas a desear un estado de no deseo, eso es entrar en la misma rutina por la puerta de atrás. El no desear no puede ser deseado, eso será una contradicción en los términos. Todo lo que se puede hacer es observar el deseo con atención. Y en ese mismo mirar, lentamente, lentamente, el deseo muere por sí solo. Esta es la experiencia existencial de todos aquellos que se han despertado. Soy testigo de ello.
No te lo digo porque Buda lo diga. Te lo digo porque esta es también mi propia experiencia. Observando el deseo, lentamente, lentamente, el deseo muere por sí solo. No lo matas, no luchas con él, no lo condenas, porque si lo condenas se desliza, se sumerge en tu inconsciente, luego comienza a residir allí y te controla desde allí. Si reprimes el deseo, tendrás que reprimir constantemente y tendrás que estar constantemente en guardia. En el día tal vez logre reprimirlo, pero en los sueños volverá a aflorar. Por eso el psicoanálisis tiene que estudiar tus sueños. No puede creerte cuando estás despierto, no puede confiar en ti cuando estás despierto, tiene que mirar en tus sueños. ¿Por qué? Porque tus sueños dirán lo que has estado reprimiendo. Y todo lo que se reprime se vuelve muy poderoso, porque entra en tus fuentes inconscientes y desde allí sigue tirando de tus hilos. Y cuando el enemigo no se puede ver, es más poderoso, naturalmente, obviamente. Buda no está diciendo que luches contra el deseo, Buda no está diciendo que estés en contra del deseo. Simplemente está afirmando un hecho, que el deseo es estupidez, que el deseo crea miseria, que el deseo nunca te permite ser dichoso. Así que cuida el deseo. No digas nada al respecto. Observación simple, muy simple. No se siente como un juez. Felicidad o tristeza. Lo que te suceda, sigue sin tocarte, sin apego. Y la felicidad vendrá y la tristeza vendrá, porque estas son las semillas que has sembrado a lo largo de las edades, y todo lo que hayas sembrado tendrás que cosecharlo. Así que no te molestes. Si llega a la felicidad, no te emociones demasiado. Si llega a la tristeza, no te deprimas demasiado. Toma las cosas con calma. La felicidad y la tristeza están separadas de ti, permanecer sin identificar. Eso es lo que quiere decir. Camina sin tocar, sin apego. Como si no te estuvieran pasando a ti sino a alguien más. Solo prueba este pequeño dispositivo, es una receta valiosa. Como si no te estuvieran pasando a ti sino a otra persona, tal vez a un personaje de una novela o de una película, y tú eres solo un espectador. Sí, la infelicidad está ahí, la felicidad está ahí, pero está allí. Y usted está aquí. No te identifiques, no digas, soy infeliz, simplemente di, soy el observador. La infelicidad está ahí, la felicidad está ahí, yo soy simplemente el observador. Será de gran importancia si algún día en el futuro empezamos a cambiar los patrones de nuestros idiomas, porque nuestros idiomas están muy arraigados en la ignorancia. Cuando sientes hambre, inmediatamente dices, tengo hambre. Eso crea una identificación y les da una sensación como si ustedes tuvieran hambre. Usted no. El lenguaje debe ser tal que no les dé esta noción errónea de que tengo hambre. Lo que realmente es el caso es, estás viendo que el cuerpo tiene hambre, eres un observador de que el estómago está vacío, que desea comida, pero no eres tú. Eres el observador. Siempre eres el observador. Nunca eres el hacedor. Siempre sigues de pie como un observador a lo lejos. Enraízate más y más en la observación. Eso es lo que Buda llama vipassana, perspicacia. Solo mira con tus ojos internos cualquier cosa que suceda, y permanece intacto, desapegado. Un duro guerrero indio de los viejos tiempos llegó rezagado al campamento con 7 flechas shosone atravesándole el pecho y las piernas. Un médico lo examinó y comentó, resistencia asombrosa. ¿No duelen? El veterano gruñó, solo cuando me río. De hecho, no deberían doler incluso entonces, y no le hacen daño a un Buda. No es que si atraviesas al Buda con una flecha no haya daño, el dolor está ahí. Puede que él lo sienta incluso más que tú, porque la sensibilidad de un Buda está en su punto óptimo. Eres insensible, aburrido, medio muerto. Los científicos dicen que solo permites que te llegue el 2% de la información, el 98% proviene de afuera. Tus sentidos no lo dejan entrar. Solo el 2% del mundo te alcanza, se excluye el 98%. Para el Buda, el 100% del mundo está disponible, así que cuando una flecha atraviesa a un Buda, le duele el 100%, a ti te duele solo el 2%. Pero hay una gran diferencia. Un Buda es un observador. Duele, pero no le duele a él. Mira como si le estuviera pasando a otra persona. Siente compasión por el cuerpo, siente compasión, su compasión por su cuerpo, pero sabe que él no es el cuerpo.
Entonces, en cierto modo, le duele más a él que a ti, en otro sentido, no duele en absoluto. Se mantiene distante, despreocupado. Es un estado muy paradójico. Él cuida del cuerpo, pero aún permanece indiferente, indiferente a las consecuencias. Tiene todos los cuidados posibles porque respeta el cuerpo. Es un sirviente tan hermoso, es una casa tan buena para vivir, cuida pero se mantiene distante. Incluso cuando el cuerpo se está muriendo, un Buda sigue observando que el cuerpo se está muriendo. Su vigilancia permanece hasta el último momento. El cuerpo muere y el Buda sigue observando que el cuerpo ha muerto. Si uno puede observar hasta tal punto, va más allá de la muerte. No pidas familia ni poder ni riquezas ni para ti ni para otro. ¿Puede un sabio desear levantarse injustamente? Las cosas del mundo no importan. La riqueza, el poder, el prestigio, no importan. El Buda no puede pedirlos para sí mismo o para otro. Esa distinción tiene que ser recordada. Por lo general, se piensa que un Buda no preguntará por sí mismo, pero puede pedir por los demás. No, tampoco preguntará por otros. Ahí es donde el cristianismo y el budismo tienen visiones diametralmente opuestas. Hay una historia. Una mujer vino a Buda llorando, llorando, cargando el cadáver de su único hijo. La gente le había dicho que si iba al Buda, que es un hombre tan compasivo, podría hacer algún milagro. Buda le preguntó a la mujer, haz una cosa, ve a la ciudad, trae algunas semillas de mostaza. Debe cumplirse una condición, deben ser traídas de una casa donde nunca haya muerto nadie. La mujer estaba muy feliz, esto no fue un problema porque todo el pueblo estaba cultivando semillas de mostaza. Así que todas las casas estaban llenas de semillas de mostaza. Corrió de una casa a otra, pero en su emoción de que su hijo va a ser revivido nuevamente, se olvidó por completo de que la condición es imposible, no se puede cumplir. Por la noche había llamado a todas las puertas y todos decían, podemos darles tantas semillas de mostaza como quieran, pero no ayudarán porque no podemos cumplir la condición. Alguien ha muerto en nuestra familia, no solo una sino muchas personas en realidad. Murió mi padre, murió el padre de mi padre. Y miles más antes. Ha muerto la mujer de alguien, la madre de alguien, el hermano, la hermana de alguien, el hijo de alguien. No podía encontrar una sola familia en la que nunca hubiera muerto nadie. Por la noche, cuando llegó, era una mujer totalmente diferente. Llegó riéndose. Por la mañana había venido llorando y llorando estaba casi enojada porque el único hijo había muerto. Buda le preguntó, ¿por qué estás sonriendo? Ella dijo, ahora lo sé, me engañaste, pero no pude ver el punto en ese momento. Todos tienen que morir, así que no es una pregunta ahora que mi hijo ha muerto. Tenía que morir. Un día u otro. Y es bueno, en cierto modo, que él haya muerto antes que yo. Si yo hubiera muerto antes que él, él habría sufrido. Es mejor para mí sufrir que para él sufrir. Así que es bueno, perfectamente bien. Ahora he venido para la iniciación. Iniciénme en sannyas, porque me gustaría saber, ¿hay algo más allá de la muerte o no? ¿La muerte es todo o algo sobrevive? Ya no me interesa el hijo. Buda dijo, ese fue el propósito de enviarte, para que puedas despertar. Ahora la misma historia que puedes visualizar acerca de Jesucristo. Lo que dicen los cristianos. Porque nadie sabe qué clase de hombre era realmente Jesús excepto lo que los cristianos dicen de él, y están diciendo cosas equivocadas de él. Si realmente fuera un Buda, y lo era, entonces no habría estado interesado en revivir a la gente de la muerte. Él no resucitaría a Lázaro de la muerte, ¿cuál es el punto? Lázaro ya no está vivo. Debió morir unos años después, incluso si hubiera sido revivido, habría muerto unos años después. La muerte va a suceder como mucho puedes posponerlo. Un Buda no está interesado en posponer. Todo el esfuerzo de un Buda es para que estés alerta, consciente de que la muerte se acerca. No está para protegerte de la muerte, tiene que llevarte más allá de la muerte. Y Jesús es un Buda. Mi comprensión de Jesús es totalmente diferente de la interpretación cristiana. Para mí, esto es una parábola. Lázaro volviendo a la vida simplemente significa Lázaro renacido espiritualmente. Buda ha dicho muchas veces, Jesús también ha dicho, a menos que nazcas de nuevo, no entrarás en mi reino de Dios.
Pero nacer de nuevo no significa que tengas que resucitar. Nacer de nuevo significa un proceso espiritual de despertar. Jesús debió despertar a Lázaro de su sueño, de su muerte metafísica. Cuando vienes a mí estás metafísicamente muerto, eres Lázaro. La historia dice que Jesús llamó a Lázaro fuera de su tumba. Lázaro, sal. Eso es lo que todos los Budas han estado haciendo a lo largo de los siglos. Llamar a los Lázaros para que salgan de sus tumbas. Cuando te inició en Sannyas, ¿qué estoy haciendo? Llamando, Lázaro, sal de tu tumba. Ser renacido. Sannyas es un proceso de renacimiento. Lázaro debe haber sido iniciado en los misterios más profundos de la vida que van más allá de la muerte. Pero convertir esta bella metáfora en un acontecimiento histórico es destruir toda su poesía, todo su significado. Un Buda no pedirá, para sí mismo o para su familia o para cualquier otra persona, poder, prestigio, posesiones, porque son completamente inútiles. ¿Puede un sabio desear levantarse injustamente? Eso es imposible. Recuerda, el hombre sabio es una traducción de Buda. Un hombre despierto no puede hacer nada injusto, es imposible, no puede suceder en la naturaleza de las cosas. El despierto solo puede hacer el derecho, el justo. Y pedir poder, prestigio, dinero, posesiones, fama, es una estupidez. Un hombre sabio no puede pedirlos, ni para sí mismo ni para los demás. Y el Buda sabe que todo lo que es justo ya está sucediendo, no hay necesidad de pedirlo, no hay necesidad de desearlo. La existencia es muy justa y muy justa. Ah, estamos Anantano, esta es la ley inagotable, eterna, que la existencia es muy justa y justa. Simplemente permaneces natural y la existencia te irá concediendo mil y una bendiciones sin que tú las pidas. La famosa declaración de Jesús es, pide y se te dará. Si le preguntas a Buda, te dirá, no pidas y se te dará. Jesús dice, llamad y se os abrirán las puertas. Si le preguntas a Buda, te dirá, no toques, porque las puertas ya están abiertas. Solo mira. La flor de Nazunía, y vaso mirándola detenidamente. Pocos cruzan el río. La mayoría están varados de este lado. En la orilla del río corren hacia arriba y hacia abajo. Buda dice una y otra vez que la gente tiene tanta prisa que no sabe a dónde va, pero que tiene mucha prisa por ir a alguna parte. Y simplemente suben y bajan, en esta orilla, con la esperanza de que corriendo y apresurándose y permaneciendo ocupados llegarán a la otra orilla. Escuché que el Papa en el Vaticano recibió una llamada telefónica de larga distancia, desde Nueva York. El obispo de Nueva York llamó por teléfono en un estado muy nervioso, excitado y febril. Señor, se necesitan instrucciones inmediatas. Un hombre que se parece a Jesús ha entrado en la iglesia y dice, yo soy Jesucristo. Ahora, ¿qué se supone que debo hacer? El Papa reflexionó sobre ello por un momento y luego dijo, parezca ocupado. ¿Qué más puedes hacer? Si Jesús ha venido, al menos mira ocupado, haz algo. Que se dé cuenta de que su gente está muy ocupada, manténgase ocupado. Incluso si no hay negocio, no se preocupe. Eso es lo que hace la gente, ocupada sin negocios, pareciendo muy ocupada. Y todo lo que están haciendo es correr de un lado a otro del mismo banco. De esta manera no puedes llegar a la otra orilla. Pocos cruzan el río. La mayoría están varados de este lado. ¿Qué quiere decir con este lado? Este lado significa muerte, tiempo, esta existencia momentánea. Ese lado significa inmortalidad, atemporalidad, eternidad, Dios, nirvana. Uno necesita agallas para cruzar el arroyo, porque la otra orilla no se ve. De hecho, solo esta orilla es visible, la otra orilla es invisible. Esta orilla es burda, la otra orilla es sutil. Esta orilla es material, la otra orilla es espiritual, no puedes verla, no se la puedes mostrar a los demás. Incluso aquellos que han llegado a la otra orilla solo pueden llamarlos, invitarlos, pero no pueden dar ninguna prueba. No puedo darte ninguna prueba de Dios, Buda no ha dado, Jesús no ha dado, nadie que sepa puede dar ninguna prueba de Dios. Dios no puede ser probado. Solo puedes ser persuadido de venir a la otra orilla y ver por ti mismo. Buda dice una y otra vez, Ipasiko. Ven y mira. Pero el sabio, siguiendo el camino, cruza, más allá del alcance de la muerte.
El único esfuerzo de cualquier persona inteligente en este mundo debería ser, ante todo, cómo saber algo que no puede ser destruido por la muerte, porque la muerte puede ocurrir en cualquier momento, al momento siguiente, mañana. Debido a que la muerte puede suceder en cualquier momento, el primer esfuerzo de la persona inteligente será conocer algo que la muerte no puede destruir, y centrarse en ese algo que es inmortal, enraizarse en eso, para que no seas destruido. Pero el sabio, siguiendo el camino, cruza, más allá del alcance de la muerte. La muerte es el fenómeno más importante, mucho más importante que el nacimiento, porque el nacimiento ya sucedió, ahora no puedes hacer nada al respecto. Pero la muerte tiene que suceder, se puede hacer algo al respecto, algo de preparación. Puedes estar listo para recibirlo, puedes estar conscientemente en un estado de bienvenida para ello. Perdiste la oportunidad del nacimiento, no pierdas la oportunidad de la muerte. Y si puede recibir la muerte en un estado meditativo, es posible que pueda recibir su próximo nacimiento, al que seguirá la muerte, conscientemente. Si puedes morir conscientemente, nacerás conscientemente. Tu próxima vida tendrá un sabor totalmente diferente. Y una persona puede nacer solo una vez después de haber muerto conscientemente, solo una vida más. Los cristianos, los judíos, los mahometanos, creen en una sola vida. Mi interpretación es que cuando has muerto una vez conscientemente, y renaces conscientemente, esa vida es vida real, solo eso vale la pena contarlo. Todas las demás vidas anteriores no valían la pena contarlas. Por eso estas tres tradiciones no las han contado. No es que no las conozcan, Jesús es perfectamente consciente de las vidas pasadas, pero no vale la pena contarlas. Estabas dormido, estabas soñando, estabas inconsciente. No era vida, de alguna manera te estabas arrastrando en el sueño. Buda solía decirles a sus discípulos, cuenten su vida solo después de haber tomado sannyas. Sucedió una vez. Un gran rey, Bimbisara, había venido a ver a Buda. Estaba sentado al lado de Buda hablando con él y un anciano se acercó, se inclinó y tocó los pies de Buda, un viejo sannyasin. Y como era costumbre de Buda preguntar, le preguntó al anciano, ¿cuántos años tienes? Y el anciano dijo, solo 4 años, señor. Bimbisara no podía creer lo que veía, no podía creer lo que escuchaba. Este anciano que parece tener casi 80 años, si no más, está diciendo que tiene 4 años. Él dijo, perdóneme, señor, ¿puede repetirlo de nuevo? ¿Cuántos años tiene? El anciano volvió a decir, 4 años. Buda se rió y dijo, no sabes cómo contamos la vida. Hace 4 años que se convirtió en sannyasin, que fue iniciado en lo eterno, que fue llevado a lo atemporal. Hace solo 4 años. Que cruzó de esta orilla y llegó a la otra orilla. Ha vivido 80 años, pero esos años no valen la pena contarlos, fue un desperdicio total. Nadie ha interpretado el cristianismo, el judaísmo, el islam, en la forma en que lo estoy interpretando. Todos creen en una sola vida, y los cristianos, mahometanos y judíos piensan que hay una sola vida. Eso no es el caso, has vivido muchas veces, pero no vale la pena contarlas. Solo valdrá la pena contar una vida. Cuando nacerás conscientemente, pero solo podrás nacer conscientemente si mueres conscientemente. Así que lo primero y más importante en la vida es prepararse para la muerte. ¿Y cuál es la manera de prepararse para la muerte? Lo que Buda llama seguir el camino. Medita sobre esta pequeña anécdota. Nanjing, un gran maestro zen, fue visitado por Tenno, quien, habiendo superado su aprendizaje, se había convertido en maestro. El día estaba lluvioso, por lo que Tenno usó zuecos de madera y llevó un paraguas. Después de saludarlo, Nanjing comentó, supongo que dejaste tus zuecos de madera en el vestíbulo. Quiero saber si tu paraguas está del lado izquierdo o derecho de los zuecos. Tenno, confundido, no tuvo una respuesta instantánea. Se dio cuenta de que no podía llevar su zen cada minuto. Se convirtió en discípulo de Nanjing y estudió 6 años más para lograr su zen de cada minuto. Esta es la forma. Uno tiene que estar alerta y consciente de cada uno y todo lo que uno está haciendo. Ahora bien, Tenno no ha hecho nada muy serio, simplemente había olvidado dónde está el paraguas, en el lado derecho de los zuecos o en el lado izquierdo. Pensarás que Nanjing es demasiado dura, no es tan. Es por compasión que hizo esta pregunta. El propio maestro de Nanjing, cuando había venido por primera vez a su maestro, le había hecho una pregunta similar.
Nanjin había viajado casi 200 millas a través de las montañas para llegar al maestro, ¿y sabes lo que hizo el maestro? La primera pregunta. No muy filosófico, no muy metafísico. En el momento en que Nanjin se inclinó, el maestro preguntó, ¿cuál es el precio del arroz en tu ciudad? El precio del arroz. Pero Nanjin dijo al instante, ya no estoy allí, estoy aquí. Nunca miro hacia atrás y destruyo todos los puentes que he cruzado. Así que olvídate del arroz y su precio. El maestro estaba tremendamente feliz. Abrazó a Nanjin, lo bendijo y le dijo, si me hubieras dicho el precio del arroz en tu ciudad, te habría echado del monasterio. No te habría permitido estar aquí, porque no estamos interesados en los comerciantes de arroz. Cada maestro tiene su propia forma de ver el interior de los discípulos. Ahora bien, esta era una pregunta simple. Nanjin dijo, ¿dónde está tu paraguas, a la izquierda o a la derecha de los zuecos? Ahora bien, nadie puede pensar en Immanuel Kant haciéndole tal pregunta a alguno de sus discípulos, nadie puede imaginarse a Hegel o Heidegger o Sartre haciéndole tal pregunta a uno de sus alumnos, imposible. Solo un hombre como Nanjin, un hombre que es un Buda, puede hacer una pregunta así, tan ordinaria, pero con una perspicacia tan extraordinaria. Él está diciendo, cuando pusiste tu paraguas, ¿te diste cuenta? ¿O simplemente lo hiciste mecánicamente? Una vez, un hombre, otro hombre, profesor de una universidad, vino a ver a Nanjin. Tiró sus zapatos, debe haber estado enojado o algo así, cerró la puerta, entró. Por lo menos otros 30 discípulos estaban sentados allí. Nanjin miró al profesor, era un profesor muy famoso. Debe haber esperado que Nanjin se pusiera de pie y le diera la bienvenida. En cambio, Nanjin le gritó al profesor y le dijo que volviera y pidiera perdón. Te has portado mal con la puerta, te has portado mal con los zapatos. A menos que te perdonen, a menos que yo vea que te han perdonado, no te dejaré entrar, sal tú. Conmocionado, destrozado, pero el profesor podía ver el punto. Aún así lo intentó, dijo. Pero, ¿cuál es el punto de pedir perdón a los zapatos o a la puerta? Están muertos de todos modos, ¿cómo pueden perdonar? Nanjin dijo, si puedes enojarte con ellos y están muertos, si estar enojado está bien, entonces también debes estar listo para pedir perdón, discúlpate. El profesor fue por primera vez en su vida se inclinó ante sus zapatos. Y recuerda en sus memorias que ese momento fue uno de los más preciados de mi vida, cuando me incliné ante mis zapatos. ¡Qué silencio descendió sobre mí! Por primera vez me sentí libre del ego, totalmente abierto. El maestro ha hecho el truco. Cuando regresé, me recibió con tanta alegría. Me dijo, ahora estás listo para sentarte a mi lado, ahora estás listo para escucharme. Ahora has terminado, de lo contrario, la cosa estaba incompleta. Y nunca dejes nada incompleto, de lo contrario te seguirá dando vueltas. Tendrás un problema. Si te portas mal con la puerta y no completas todo el proceso, te quedarás enojado en alguna parte. La conciencia momento a momento es el camino de un Buda. Si puedes permanecer consciente momento a momento, tendrás perfectamente claro que hay algo en ti que está más allá de la muerte, que no se puede quemar, que no se puede destruir, que es indestructible. Y saber que esa roca de indestructibilidad dentro de ti es el comienzo de una nueva vida. Deja el camino oscuro por el camino de la luz. El camino de vivir inconscientemente es llamado por Buda el camino oscuro. Y la forma de vivir conscientemente, atentamente, momento a momento, llevando tu conciencia a cada acto, a cada pequeño acto, a cada detalle, es el camino de la luz. Sale de su casa, buscando felicidad en el camino difícil. Por hogar se entiende aferrarse a la seguridad, lo familiar, lo conocido. Por abandonar el hogar no quiere decir dejar a tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Así ha sido, a lo largo de los siglos, como los budistas han interpretado esta línea. Esa no es mi interpretación. Ese no es el verdadero hogar. El verdadero hogar es algo dentro de tu mente. El cálculo, el intelecto, la lógica, la armadura que creas a tu alrededor contra el mundo entero, eso es el hogar. Dejar el hogar. Eso significa abandonar toda seguridad, adentrarse en lo inseguro, abandonar lo conocido, trasladarse a lo desconocido, olvidar las comodidades de la costa y adentrarse en las aguas turbulentas, en el mar desconocido.
Ese es el camino difícil, pero la otra orilla solo puede alcanzarse a través del camino difícil. Los que son perezosos, los que siempre están buscando algún atajo, los que quieren a Dios barato, los que no están dispuestos a pagar nada a cambio de la verdad última, se están engañando a sí mismos y perdiendo el tiempo. Tenemos que pagar con nuestra vida, tenemos que pagar con todo lo que tenemos, tenemos que entregarnos totalmente, tenemos que comprometernos intensa y totalmente. Ese es el camino difícil, y solo a través del camino difícil uno puede cruzar la corriente de la existencia y llegar a la otra orilla, la imperecedera, la eterna. Libre de deseo, libre de posesiones, libre de los lugares oscuros del corazón. Si está dispuesto a abandonar toda armadura de seguridad y comodidad, si está dispuesto a abandonar toda mente calculadora, mente inteligente, mente astuta, si está dispuesto a abandonar la mente misma, todas las partes oscuras de su corazón desaparecerán. Tu corazón se llenará de luz, el deseo desaparecerá, el deseo significa futuro. Y las posesiones ya no serán tus apegos, las posesiones significan el pasado. Cuando no hay más deseos, no más apego a las posesiones, eres libre del pasado y del futuro. Estar libre del pasado y del futuro es ser libre en el presente. Eso trae verdad, Dios, libertad. Eso, solo eso, trae sabiduría, budeidad, despertar. Libre de apegos y apetito, siguiendo las siete luces del despertar, y gozando grandemente en su libertad, en este mundo el sabio se convierte en una luz, pura, brillante, libre. Y a medida que te adentres más y más en el presente, en tu interior encontrarás siete luces, lo que el yoga hindú llama siete chakras, el yoga budista llama siete luces, siete lámparas. A medida que te desapegas más y más del cuerpo, te desapegas de posesiones, desinteresado en los deseos, tu energía comienza a moverse hacia arriba. La misma energía que está contenida en el centro más bajo, en el centro sexual. Ahora, solo en el centro sexual a veces tienes la experiencia de la luz, lo que llamas orgasmo, pero muy raramente incluso ahí. Muy pocas veces, muy pocas personas han sabido que haciendo el amor, llega un momento en que los amantes se llenan de luz. Entonces la experiencia orgásmica no es solo física, tiene algo espiritual. Tantra trata de crear ese espacio y contexto en el que los centros sexuales comienzan a irradiar luz. Y cuando dos amantes no solo explotan el cuerpo del otro, sino que realmente adoran el cuerpo del otro, cuando el otro es un dios o una diosa, y hacer el amor es como la oración y la meditación, uno hace el amor con gran reverencia, sucede que ambos los centros se encuentran, las energías masculina y femenina, y una gran luz comienza a fluir dentro de tu ser. Lo mismo puede ocurrir en otros seis puntos más altos. Cuanto más alto es el punto, mayor y más brillante es la luz. El séptimo punto es Sahasrar, el loto de mil pétalos. Allí la luz es tanta que Kabir dice que es como si de repente hubieran surgido mil soles, no uno, sino mil soles. Libre de apegos y apetito, siguiendo las siete luces del despertar, y gozando grandemente en su libertad, en este mundo el sabio se convierte en una luz, pura, brillante, libre. Él mismo se convierte en luz para sí mismo y también se convierte en luz para los demás. Sé un Buda. La vida no tiene sentido sin ella. Sé un Buda. Solo entonces estás satisfecho. Sé un Buda. Entonces has florecido. Sé un Buda y sabrás que Dios reside en ti. Suficiente por hoy.